Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana y como cada miércoles llega una nueva entrevista con estilo propio. Para ello damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Callejo. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Lucía. Y hoy además vamos a estar muy bien acompañados y vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música. Es habitualmente una temática de la que se encarga nuestra compañera Elsa González. Le mandamos un beso, aprovechamos. Le mandamos un beso. Ella nos ha dado licencia siempre, nos la da, efectivamente, porque además el motivo está más que justificado, porque quien nos acompaña hoy, nuestra invitada, nuestros invitados, para ser más exactos, son dos jóvenes cántabros, también llenos de inquietudes, tan curiosos y siempre emprendedores. Ayer, además, terminábamos el magazine, terminábamos con estilo propio, hablando con Miguel Ángel Morena Tosina, alumno del Instituto Zapatón, precisamente de esa inquietud, de esa curiosidad que siempre hay que incentivar y sobre todo elogiar en la gente joven, en un tiempo en el que lamentablemente, no sé qué dirán nuestros invitados, pues no está tan de moda ese esfuerzo, bueno, pues a veces esa perseverancia, que la apuntaba también otro de los ponentes de esa mesa redonda del Instituto Zapatón, jovencísimo, Iván Díaz Ceballos lo comentaba, perseverancia, y te sorprende, porque son conceptos que, bueno, pues en este mundo tan tecnológico, como decimos, tan espontáneo, tan rápido, tan vertiginoso, pues que es, bueno, pues esa inmediatez de una foto que se sube corriendo y te haces famoso, viral. No es tan así, ¿no? Entonces, hoy nos acompaña Sara Súa y también nos acompaña Jesús, que ambos dos integran el dúo de Partners. Ellos van a protagonizar, van a ser la parte musical que va a amenizar esa jornada que se organiza con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el próximo jueves, de mañana en una semana, en Torrelavega, en el recién remodelado e inaugurado emplazamiento de la Feria de Abastos en Torrelavega, donde APMK organiza, bueno, pues esta jornada en la que, bueno, tendrán presencia diferentes colectivos, organizaciones, asociaciones, siempre con la mujer como protagonista. De hecho, tanto el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, la Asociación de Mujeres Empresarias, la Asociación Española contra el Cáncer y diferentes colectivos. Miguel nos lo contará y nos lo desgranará la semana próxima con detalle. Como decimos, Sara será esa voz que pondrá esa melodía a ese día tan importante. A las 10 de la mañana está prevista su actuación en esa jornada y además también esa semana próxima Sara nos representará a Cantabria en un certamen, un nuevo certamen musical, además de carácter también solidario, que es España Visión. Muy, muy interesante. Esta joven, como decimos, cantante, profesora de canto, periodista. Una joven de 30 años, además con una formación fantástica, con una proyección y sobre todo con un entusiasmo y unas ganas dignos de elogiar. Esas personas a las que nos gusta hacernos ecos, tanto en Cantabria por la mañana y con estilo propio, como en Cantabria de Moda, donde también esperamos poderla entrevistar y poderla tener con nosotros y, por supuesto, también a su partner, nunca mejor dicho, Jesús, que hoy nos acompaña. Así que bienvenidos. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que todo exacto, perfecto. Efectivamente, la verdad es que sí, estamos muy, muy entusiasmados en primer lugar de estar aquí con vosotros, es un placer. Y efectivamente, la semana que viene, si tenéis oportunidad, estaremos a las 10 de la mañana en la Plaza de Abastos con motivo del Día Internacional de la Mujer, compartiendo un poquito de nuestra gran pasión, un poquito de música por esa buena causa y el próximo 10 de marzo en la Sala Lic de Madrid. Pues será ese gran día en el que participaré en el Festival Solidario España Visión, representando a Cantabria con nuestra canción Tic-Tac. Y a poco más de una semana de esa jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en Torrelavega, en esa recién inaugurada Feria de Abastos, Mercado de Abastos, y también, un poco más de una semana también, en la Sala Live, como dices, de Madrid, donde representarás a Cantabria. Cuéntanos cómo surge ese festival, un festival además muy singular, ¿no?, que nos puede recordar quizá a otros, nada más que de ámbito nacional, y sobre todo un festival en el que Cantabria tiene participación, porque no son todas las comunidades. Cuéntanos, sí, Sara, efectivamente, por favor. Pues España Visión pretende ser una especie de Eurovisión, lo que pasa es que a nivel nacional. Entonces, en vez de competir los diferentes países de Europa, vamos a competir diferentes provincias. Y de las 52 provincias que tenemos, solamente se han seleccionado 17 y una de ellas, pues es un logro, porque ciertamente con nuestra canción. Siempre, no vamos a ser tremendistas ni fatalistas, pero no siempre estamos representados, porque hay otras comunidades mayores con
bueno, vamos a decirlo así, mayores simplemente, que esté Cantabria entre esas 52, una de las 17, pues es todo, vamos, una proeza. Estoy convencido que eso es fruto de vuestra capacidad, vuestro genio creativo, porque ambos sois los responsables de la composición de esta canción, de Tic Tac, ¿eh? Sí. Tanto tú, Sara, como tú, Jesús Espinosa, que integras también junto con ella ese dúo, un dúo musical, un dúo, bueno, pues que siempre nos traslada a qué momentos. Cuéntanos, Jesús. Es un dúo acústico, voz y guitarra, ya podéis ver aquí el formato perfectamente. Y ahora nos estamos moviendo por toda Cantabria, en diferentes salas, bares, etc. Y tocamos sobre todo. Hemos visto en vuestro perfil efectivamente diferentes convocatorias, ¿verdad? Muy interesantes, sí. Lucía. Hace poco una. Relacionada con el mundo de la gastronomía, muy muy interesante, es decir, maridajes además importantes, porque se trata de acercar esas tendencias, en este caso del ámbito artístico, creativo, pues al gran público, ¿no? ¿Y dónde está la gente? Pues ahí van a estar los artistas, es decir, y fuera tapujos, efectivamente, ¿no? Siempre lo decimos, cualquier lugar es bueno si nos vamos a dar a conocer y se va a hacer eco de su trabajo, ¿no? Sí, además, bueno, sí os invitamos porque aparte de compartir esa música que tocamos, tenemos un repertorio más o menos que va desde el soul, jazz, un poco de pop, algún tema propio, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, vamos a disfrutar, ¿no? Que es como debe ser. Y aquí nos veis sentados y tal, muy, muy tranquilos. Pero en después los conciertos en acústico estamos levantados, sobre todo ella mueve mucho al público. Me gusta mucho interactuar. Es un formato con acústico las personas, muy, muy diferente. Bueno, nos llena de vida ver esas sonrisas y que la gente esté disfrutando y de alguna manera hacerles partícipes. Entonces, suelen ser bastante especiales. Que eres buena comunicadora, porque de hecho, como profesional del periodismo, estudiaste en la Universidad Complutense, nos contabas también, y además tienes experiencia en presentación, conducción, también en el ámbito de la publicidad, sabemos que haces anuncios, ¿no? Iba a decir comerciales, parece como que estamos del otro lado del charco. Sí. Efectivamente, bueno, también se llaman así. Sí, pero parece que estamos del otro lado del charco, estamos en México o en Colombia, no. Entonces, es muy interesante tener, bueno, pues en un mundo tan competitivo, insisto, hay que estar muy formado, muy al día y sobre todo tener, bueno, pues esa capacidad, dar a todos los palos, en definitiva, ¿no? Que diríamos de una manera, además, nunca mejor dicho, también muy musical. Y por otro lado, pues es importante, ¿no? Esa capacidad de comunicación para llegar al público, y enamorarle y de alguna manera conquistarle, como a través de Tic Tac, que estoy convencido que vas a hacerlo. Que de hecho, este una canción 10. Que están escuchando todos los espectadores del programa, ¿de qué nos habla este Tic Tac? Pues la verdad es que es una canción muy especial para nosotros porque tiene un mensaje, creo que bastante importante, que deberíamos recordarlo todos a diario, porque habla del famoso Carpe Diem, habla de lo importante que es pues ser conscientes de que la vida pasa, de que el tiempo corre, de que no espera a nadie, de que muchas veces pues por diversas preocupaciones, por cosas que igual no tienen tanta importancia como creemos, no lo valoramos, no nos damos cuenta y nos olvidamos de disfrutar pues de esas pequeñas cosas, de la vida en general, ¿no? De simplemente, por ejemplo, de momentos como este, como ¿no? Este, que estamos ¿no? Que además no vuelven, yo siempre he creído, ¿no? Bueno, pues no sé si será por mi formación, yo estudié historia al igual que tú, Jesús Espinosa también, aquí en la Universidad de Cantabria. Entonces, bueno, siempre, yo creo que no solamente por ello, sino es un concepto también, ¿no? Que interiorizas además a medida que pasan los años. Si hay algo en esta vida que no vuelves el tiempo. Claro. Por eso que hoy hemos decidido estar aquí, dedicarlo, bueno, para compartirlo. Tenemos que pensar en positivo, que eso, bueno, va a tener un fruto personal, quizá no inmediato, es decir, que, mira, el dinero va y viene. Tanto que nos preocupa el dinero, que por supuesto es importante, pero va y viene. Las oportunidades también van y vienen. No van y vienen los momentos para aprovecharlas y las personas para compartirlas. Las otras cosas, como yo digo, siempre van y vienen. El tiempo no. Porque yo siempre he dicho que el tiempo es, bueno, pues como sí, ese regalo. Ese regalo que esa montañita de arena que te depositan en la mano y que se va cayendo por los entre... Que se escurre. Efectivamente, se va escurriendo entre los... Por entre eso los el tema se titula Tic Tac y es precisamente para... Si escucháis un poquito más o menos lo que se va diciendo en la canción, pues al final más que nada es eso, que no se olvida la gente de ese
tic-tac, ¿no? Del reloj de la vida, de decir, oye, que estoy aquí, esto es una oportunidad. De una manera alegre también, ¿verdad? Que no nos, que claro, no nos genera ansiedad, pero eso sí que es cierto de ser consciente de ese paso del tiempo y que vas construyendo de alguna manera. Sí. Porque a veces miramos atrás y dices, bueno, pues hemos ido construyendo, ¿no? Pues dices, fíjate nosotros, Lucía, ya son 5 años en este programa, en esta casa, en Cantabria por la Mañana, Popular Televisión, bueno, pues una televisión local, que hacemos todo lo que hacemos con tantísimo cariño y se nota. Sí. Se nota porque ya desde el pasado mes de septiembre arrancamos temporada con un plató, como yo digo, de Primera División. Un plató, maravilloso. Claro que sí, un plató de la mano del Corte Inglés, que efectivamente, bueno, pues que te hace sentirte pues genial, porque son pequeños avances. A veces no miras atrás y dices, anteriormente, bueno, pues se van haciendo, se van construyendo, y a veces son pasos. A veces es despacio. Lo que pasa es que sí es cierto, yo soy el primero porque lo reconozco, yo tampoco soy especialmente paciente, pero no echamos la vista atrás, no sé qué te parece a ti, Jesús, no echamos la vista atrás y no vemos lo que vamos construyendo pasito a pasito, nunca mejor dicho, ¿no? Es verdad, sí. Tic-tac, tic-tac. El tiempo corre y hay que tomar conciencia de ello, ¿no? Desde el punto de vista vital, ¿no? De una manera sana, ¿no? Sí, de creativo no te digo, claro, porque vas construyendo, claro, y creando. Hablando desde el punto de vista creativo, es muy importante recordar que esta canción compuesta por vosotros, Sara Súa y Jesús Espinosa, se ha grabado aquí en los estudios Cubes de Mompilla, sí, bajo la producción de Javier Escudero y en colaboración con otros músicos como Olmo Vidania, a la guitarra eléctrica, Nacho Sistal a los teclados y David El Pozo a la batería o Juanjo Gil como bajo. Y tú, por supuesto, como acústico. Es decir, bueno, pues habéis conseguido compendiar esos talentos, reunir a la gente, que no es fácil. Nosotros no tenemos cosas. A veces parar ese tic-tac, parar el tiempo para dedicarnos a ver hacer esto. Hmm. Yo creo que es un gran logro. Además, teníamos muy orgullosos. El tiempo lo teníamos muy... Ha sido todo a tiempo contrarreloj. Nunca mejor dicho, tic-tac, teníamos que ir... Estamos muy contentos porque, en primer lugar, cuando nos enteramos de este concurso, pues, bueno, yo la verdad me apunto un bombardeo. Porque, claro, hay que intentar, ¿no? Pues, todo lo que se pueda, aprovechar las oportunidades. Y bueno, me apunté más que nada, casi sin saber muy bien de qué iba ni nada. Entonces, uno de los requisitos que decían era que tenía que ser un tema propio, tenía que ser en español, y teníamos que mandar un vídeo cantando ese tema. Y lo único, claro, lo único que teníamos, y aparte tenía que estar registrado, ¿no? Entonces, el único vídeo que teníamos de un tema propio era esta canción, pero era de un concierto. La verdad que la calidad de sonido e imagen pues no era la mejor. Porque el grabado con un móvil. Claro, pues tampoco... pero dijimos, bueno, es lo que hay, lo mandamos. Vamos a mandarlo. Aún así, pues les gustó muchísimo y pasó toda la criba, esa criba que tenía que pasar y demás. Y claro, y después al ver el resto de personas, porque vimos que otras personas tenían videoclip oficial, grabación de estudio y demás, digo, Dios mío, más mérito tiene. Con otros respaldos que a veces es lo que decimos, que te sorprende y cantar y ser seleccionada. Probablemente no, estoy convencido que por vuestro esfuerzo, por ese ahínco que todos habéis, ese ahínco con el que habéis trabajado todos y habéis apostado por ese proyecto, porque yo lo conozco por el ámbito, por ejemplo, de la belleza, y las diferentes representantes que ha tenido Cantabria en los certámenes nacionales e internacionales de belleza, pues se encontraban que, ¿qué hago, José Luis? Y yo te ayudo, no te preocupes, te ayudamos, porque las delegaciones, claro, se encontraban desbordadas, cuando se encontraban otras, las andaluzas, las canarias, bueno, con un despliegue, con una logística impresionante. Y cuando iban a los internacionales, que tenemos algunas cántabras que los han ganado también, decían, pero José Luis, es que vienen las venezolanas. Y digo, claro, es que están preparando desde el minuto cero. Claro. Antes de, entonces, claro, es una cuestión de disciplina, de formación. Tú lo sabes bien. Sí. Hablamos ayer también de ciertos valores muy en desuso y que los digamos gente joven. Bueno, yo voy a incluirme también como vosotros, vosotros más en la treintena, yo ya la pasé. Bueno, pero sí que es cierto que valores como el esfuerzo no están muy de moda, están muy en poco desuso. Es entonces, fundamental. Porque parece más evidente que te hagas tú una foto y que todo el mundo, bueno, pues ya te siga en Instagram, en redes sociales. No es tan sencillo. Bueno, yo la verdad es que estamos luchando mucho. Trabajando mucho, eso las clases de canto, cuéntanos. ¿Qué les transmites tú a tus alumnos también? Además, a tus alumnos, ¿qué les transmites? Además de, obviamente, esos conceptos, bueno, pues esos contenidos, evidentemente, pero también imagino que querrás generar una actitud. Por supuestísimo. ¿No? Yo, aparte de pues, profesora de canto, lo que puedo hacer, de la técnica vocal que puedo enseñar en las clases, para mí no se puede separar. Al final me es imposible
no hacer un papel como, digamos, coaching, como medio psicóloga, ¿eh? Sí. Porque sí es verdad que, bueno, en el tema, la música puede ser maravillosa siempre y cuando se viva sanamente. Hay mucha toxicidad, hay muchos miedos, puede haber muchas inseguridades, puede haber muchos miedos. Entonces, yo aparte de eso sí que trato de trabajar eso, fundamentalmente. La verdad es que tengo la suerte de recibir un cariño enorme por parte de todos mis alumnos. Probablemente porque se lo doy, no, estoy convencida que se lo das tú también. Bueno, soy muy cercana, sí, trato de ser muy cercana, pero y luego también, voy a contar una anécdota. Hace unos meses lo tenía pendiente yo desde hace tiempo y no lo había podido hacer porque no encontraba ese momento. Y organicé pues como una especie de merienda, ¿no? en la casa de hechos precisamente. Y para reunir a antiguos alumnos, a alumnos bonito, de ahora, etcétera, sí. De diferentes una sitios. Donde está, sí, eso es. Entonces estuvimos ahí, luego estuvieron cantando, etcétera, etcétera. Y antes de que se fueran, les dije, no os podéis ir sin escribirme unas palabritas, lo que sea, en un cuaderno que compré para ese día. Bueno, sin más. Entonces, bueno, pasó el día, fue un día maravilloso, genial, estaba todo el mundo ahí encantado de la vida, no sé qué. Y al día siguiente me puse a leer ese cuaderno. De verdad, estuve horas llorando de la felicidad, de la emoción, de decir, Dios mío, qué bonito. O sea, yo, la mayor satisfacción que pudiera tener, cualquier esfuerzo ha merecido la pena ya simplemente por recibir ese enorme cariño y agradecimiento. Que antes hablábamos del dinero y nada, no tiene precio. Eso no se compra para nada. Da igual todo el oro del mundo. O sea, sí, o que tengas una instalación impresionante, unos estudios, no. Si no se genera, y probablemente, o insisto, ¿no? Vaya que muletilla, probablemente no estoy convencido que eso también es porque le imprimes pasión a lo que haces. Sí. Ayer este joven, también estudiante de imagen personal, Miguel lo decía, y lo decía en una entrevista como titular, lo que haces lo que haces con pasión, evidentemente transmite ilusión, bueno, eso tiene un valor añadido, y eso se nota, y marca la diferencia. Y probablemente, pues a veces las cosas no son tan espontáneas, tan inmediatas, tiene que pasar el tiempo, hay cosas que son a corto, a medio y a largo plazo. Yo creo que se recoge siempre el fruto. Cuando se cosecha, yo la verdad es que no me puedo quejar de amor, entonces, porque tengo amor por donde quiera, sí, es verdad, es una maravilla. Y el arte de alguna manera hay que transmitirlo así, sí, en esos ambientes, en esos contextos. Sí. La semana pasada, volviendo a esa jornada que hicimos también en el Instituto Zapatón, una profesora, María José, se levantó, bueno, porque evidentemente, bueno, pues incentivabas, preguntabas, y los profesores a mí les decías, ¿no? Les preguntabas qué les había parecido, y se levanta y les dice a los alumnos, bueno, además de reconocer y, bueno, pues agradecer y demás a los ponentes, sí que dijo que hagan lo que hagan, que lo hagan siempre con pasión, con ilusión, con cariño. Hay muchas maneras de explicarlo, ¿no? Es decir, que hagas lo que hagas y que no pases de puntillas. Eso por las es. Cosas. De puntillas no, porque si pasas de puntillas, nunca lo disfrutarás. Esa es mi filosofía de enseñanza, sí, pues hacerlo con pasión. Te quedará superficialmente. Entonces, mira, pues las cosas con intensidad para vivirlas como tal, porque ese tic-tac de la vida finalmente te hace saber que hoy somos jóvenes, mañana lo seremos menos, el espíritu siempre lo tendremos. Entonces, ese tiempo vamos a aprovecharlo y luego miremos hacia atrás y digamos, qué satisfacción, qué orgullo, y que en ese balance no solamente estén las cosas que has conseguido que se evaporan, que son, son tan evanescentes, ¿no? Entonces, yo quiero felicitaros y, evidentemente, es un placer, claro que sí. Nos sentimos muy orgullosos, Lucía. Muy orgullosos, es un verdadero placer tener aquí a este dúo maravilloso que, además, vamos a tener la suerte de poder escucharos en directo, que además, como comentamos siempre con nuestra compañera Elsa González, líder de la música en Cantabria por la mañana, es un verdadero placer el poder escuchar música en directo en el programa para hoy. ¿Qué nos vais a cantar? Bueno, pues lo que queráis. Lo que hace falta, un concierto se hace falta. Música para nuestros oídos, además de todo lo que hemos oído, insisto, y que ciertamente es emocionante y tienes momentos en los que, bueno, pues te emocionas y la voz hasta se te quiebra, ¿no? Es cierto que además si la acompañas de buena música, música compuesta en Cantabria, con autores, artistas cantabros, en Cantabria, como pues decimos, siempre es pues una maravilla. Bueno, pues si queréis,
qué mejor que tocar, queremos, sino la de Tic-Tac. Efectivamente, ¿no? Esa canción que nos va a representar, recordamos a todos los espectadores, en ese Festival España Visión, cuando queráis, somos todo oídos. Muy bien, gracias. Gracias. Un nuevo día comenzó, sin cambio alguno crees que no hay razones ni un porqué para seguir así, muriendo en vida, ahogado el fin. Tu rostro cambia al son de una eterna y triste canción. Soñar con escapar de esta cárcel que me paga y atrapa mi ser y mi libertad, saber que el tiempo pasa. Aprende a ver en la oscuridad o te arrepentirás de lo que no has hecho jamás. No olvides el tic-tac, es tu única oportunidad. Soñar con escapar de esta cárcel que me apaga y atrapa mi ser y mi libertad. Saber que el tiempo pasa y tú con él, morir por vivir. Porque nos es difícil, ¿por qué? Letra tan pegadiza, tan emocionante. Sí, y no hay mejor manera que despedirnos así. Además, unas personas tan comprometidas. Sabemos que van a estar el próximo 8 en esta, como decimos, en esta jornada organizada por la PMCAP en la Feria de Abastos, en el Mercado de Abastos de Torrelavega. Y que además también este festival, un festival España solidario, Visión, a favor de esa asociación contra el maltrato, Mujeres Unidas contra el Maltrato. Es decir, ¿qué más? No podemos compromiso, pedir más, José Luis. Esfuerzo, formación, yo creo que son, bueno, pues el tándem perfecto, buenos partners y sobre todo un ejemplo de lo que nos gusta en Cantabria por la Mañana. Únicamente nos queda daros la enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, por ese esfuerzo, gracias, día tras día por estar donde estáis actualmente. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en Cantabria por la Mañana. Muchísimas gracias a vosotros. De verdad, un placer. Enhorabuena, felicidades. José Luis, muchísimas gracias a ti también. Qué bonito, por traernos semana tras semana personas como ellos. Vamos a dedicarle además esta canción especialmente a nuestra querida amiga, compañera y amiga Cristina Cebares, que fue ayer su cumpleaños. Porque además yo sé que ella comulga, nunca mejor dicho, vamos, está totalmente de acuerdo con estas letras y estos sentimientos además, porque sentir es la esencia de vivir. Pues con este mensaje tan bonito nos quedamos. Yo no voy a añadir nada más. Únicamente nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida estamos de vuelta ya con la guía del espectador de nuestro compañero Roberto Macho Cabiedo y ese día del espectador. Vamos a ver si todas las propuestas de la semana sacan buena nota o no.